Tus hijos no necesitan una mamá perfecta, sino una mamá feliz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les traigo otra idea para festejar este Día de las Madres. ¿Les gusta? A mí me encantó. Es una capita que está hecha con estrellas rojas o flores rojas, como las vea, pero está muy fácil, bonita y rápida. Así que las invito a todas a que se queden aquí en mi canal de YouTube para que les dé el paso a paso y la tejamos juntas. Materiales para tejer esta capa que está hermosísima, vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza de grosor medio y un ganchillo del número 3 y medio. Y vamos a hacer una capa que es unitalla, la van a usar todas las tallas, ya sea pequeña, mediana o grande. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo una estrella. Va a llevar dos tipos de estrella, esta que es grande y esta que es más pequeñita. Vamos a tejer, esta va a ser la número 1 y esta es la número 2. Vamos a empezar a tejer la número 1, son 5 cadenitas y dentro de las cadenitas vamos a poner 24 puntos altos. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo. Subimos con 3 cadenitas y dentro de nuestro anillo vamos a tejer puntos altos. Los vamos a tejer de 3 sacadas para que nos queden larguitos, ¿sí? Ya llevaríamos 2 junto con la cadenita de inicio. 3, 4 y vamos a ir arrimando para que nos quepan todos, porque acuérdense que son 24. Miren, ya tengo mis 24 puntos, cierro en círculo con un punto deslizado y ya tenemos nuestro circulito del centro. Esta hebrita la vamos a quemar después. Ahora subimos 1, 2 y 3 cadenitas, lazada y nos vamos a ir al siguiente punto. Vamos a tejer 4 puntos. A ver, este es el de la cadenita, entonces es aquí, ¿no? Es en este, pero no entra el gancho. Ahí está. En el punto del medio vamos a tejer 2 puntos altos. O sea, comparten hoyito los puntos del medio. Miren. En el mismo hoyito metí 2 puntos. Y ahora en el que sigue voy a tejer otro. Si se fijan son 4 puntos, pero nada más ocupé 3 hoyitos. Ahora vamos a tejer 4 puntos altos y vamos a tejer 15 cadenitas. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lazada. Y nos vamos a ir al siguiente hoyito. Y tejemos un punto alto. Luego en el punto de en medio vamos a tejer 2 puntos. Acuérdense que este punto comparte hoyito. Esto es para que nada más ocupemos 3 hoyitos. 3 y 4. 4 puntos altos. Y el de en medio es doble, ¿sí? Y volvemos a tejer 15 cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 15 cadenitas, 4 puntos altos. 15 cadenitas, 4 puntos altos. Al final de estas orejitas tenemos que tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es bien importante que antes de empezar la siguiente vuelta, contemos que tengamos los puntos que necesitemos, porque si no luego ya llevamos avanzado y nos damos cuenta y da mucha flojera desbaratar. Ahora fíjense, nos vamos a deslizar a la mitad del primer cuadrito y vamos a hacer lazada y nos vamos a tejer arriba de la cadena y vamos a tejer 10 puntos altos. No, perdón, son 12, 12 puntos altos. Ya llevamos 2. Esto los vamos a hacer de 2 sacadas, ¿eh? 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y nuevamente 12 puntos altos. 1, 2. Acuérdense que esta es la estrella grande, que es la que vamos a hacer para iniciar, para la parte, la primera parte, vamos a hacer 8. Les voy a enseñar cómo unirlas y vamos a aprovechar a hacer de una vez el cuello para que ya de ahí partamos, porque si no, no le vamos a encontrar forma. Ay, Dios mío, ya las estoy haciendo de 3 sacadas. 12 puntos altos y prendemos en la mitad, vean, del cuadrito, de la parte de abajo, con un punto deslizado. Y ya tenemos el primer pico de la estrella. Ahora vamos a tejer el siguiente de la misma forma. Acuérdense, 12 puntos altos y 5 cadenitas. Y así nos vamos hasta terminar los 8 pétalos. Miren, ya tenemos aquí nuestra estrella. Ahora vamos a hacer las cadenitas que van aquí en las orillas, que son las que van a ayudarnos a unirlas con las demás estrellas. Entonces aquí ya terminamos, hacemos un punto deslizado y fíjense, me voy a deslizar aquí en esta primera estrella hasta acá arriba, hasta la punta donde está la cadenita. Nos vamos toda la orillita con un punto deslizado en cada hoyito, que no nos quede ni muy apretado ni muy flojito para que pase desapercibido este punto y no se vea mucho. Acuérdense que esta es la puntadita con la que nos tenemos que pasar de un lugar a otro para empezar la siguiente vuelta. Ya llegamos aquí. Ahora vamos a tejer 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas y prendemos en la siguiente punta. Y nuevamente 15 cadenitas y prendemos en la siguiente punta hasta terminar acá. Vamos a cortar el hilo y vamos a tejer otra igual. Y nos vemos ya en la última vuelta para que les enseñe cómo la vamos a unir. Miren, aquí tenemos la primera estrella y aquí ya tenemos la segunda. Le tejí toda la orilla y aquí en la última, nada más de las 15 cadenitas, únicamente tejí 7. Y la vamos a unir con un lado de acá. Ay, Dios mío, es que se me pasó. Con cualquiera de los lados exactamente a la mitad, ¿sí? Metemos nuestro gancho, que tome 12 hebritas, no nada más una. Hacemos un punto deslizado. Y seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y prendemos hasta acá. A donde empezamos. Y ahora sí ya cortamos. Y vean, nos van a quedar unidas únicamente por un lado. Y vamos a unir así 8 estrellas. Para que luego empecemos a tejer la parte del cuello. Y ya teniendo el cuello y es más fácil, ya nos seguimos hacia abajo. Miren, ya tengo unida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estrellas. Acuérdense que nada más van unidas por un punto. Un punto. Y ahorita vamos a unir este punto de en medio, vamos a dejar un libre, y este punto de en medio con una cadenita que va a formar nuestro cuello. Vamos a amarrar nuestro estambre aquí en una de las puntitas y vamos a tejer 20 cadenitas, medio punto, 20 cadenitas, medio punto, 20 cadenitas, medio punto. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Vamos a ver qué tal nos queda el cuello. Si queda muy grande, no se preocupen porque en la siguiente vuelta podemos reducir un poquito, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y esta ya es la última que estoy uniendo. Acuérdense siempre, no, todavía me falta una. Dejamos una libre y en la de en medio. Acuérdense que dejamos tres hacia arriba. Así, miren, aquí ya terminé. Y ahora sí ya nos quedaron todas las 8 estrellas unidas. Y este va a ser el tamaño de nuestro cuello. Mídanselo. Si hay que reducir, ahorita con la siguiente vuelta vamos a reducir. Y si no, desbaraten las vueltas y aumenten cadenitas, ¿sí? Yo digo que ya está bien porque ya los había hecho con 15 y me quedaba muy cerrado. Por eso es que les puse 20 cadenitas a cada espacio para que ya me quedara bien. Ahora voy a aprovechar para hacer de una vez la última vuelta para que ya nos quede terminada esta parte y ya nos podamos seguir con la parte de abajo de la capita, ¿sí? Entonces vamos a tejer un medio punto en cada cadenita, un punto cargado, lazada, metemos, sacamos, cargamos y sacamos las dos, ¿sí? ¿Cómo ven esta? ¿O le ponemos más grande? A ver, son tres cadenitas. Mejor vamos a ponerle un punto alto. De dos sacadas para que no nos quede muy largo. Sacamos dos y luego dos. Sacamos dos y luego dos, ¿sí? Bueno, mejor así, me gustó más. El otro se me vio muy cortito, toda la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta. Voy a unir aquí con un punto deslizado. Y ya como para terminar de una vez esta parte de aquí, no estar cortando hilo, vamos a hacer una cadenita para cerrar, sellar y nos vamos a regresar con medio punto de cangrejito, ¿sí? Acuérdense que el cangrejito es hacia atrás. Metemos el gancho, sacamos hebra y tenemos ya dos en nuestro gancho, vean, dos hebritas. Cargamos y sacamos las dos nuevamente. Y así nos vamos a ir. Un medio punto de cangrejito. Esto es tejido hacia atrás. Miren, va quedando esta orillita y se ve muy linda. Ya con esto terminamos esta parte de nuestro cuello. Bueno, eso ahorita lo hacemos. Les quería dar la medida. Ya medí mi cuello, me quedó perfecto. Mide 45 centímetros por lado. O sea que si le damos toda la vuelta, serían 90. Quedó perfecto. Me encantó el tamaño. Si ustedes lo sienten muy grande, pues ahorita aquí con la de cangrejito, sáltense uno que otro para reducir un poquito, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos este espacio así. Bueno, este es por el lado revés. Ahora les voy a enseñar a tejer. Esta sería la estrella grande. Ahora les voy a enseñar a tejer una estrella más pequeñita, que es la que vamos a unir aquí en los huecos grandes, ¿sí? Miren, aquí en este hueco de aquí, vamos a les voy a enseñar cómo la unimos y vamos a poner una en cada espacio de estos. Entonces, ahorita les voy a enseñar a tejerla y de una vez la unimos, ¿sí? Y de estas flores, de estas estrellas grandes, ahorita les voy a decir cuántas vamos a tejer, porque vamos a llevar aquí las grandes y entre estrella y estrella vamos a poner una chiquita, ¿sí? Bueno, por el lado derecho, aquí lo tengo por el revés, pero por el lado derecho vamos invirtiendo pequeñitas y una grande. Pequeñita es una grande, ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno, miren, ya que terminamos de unir esto, que terminamos de hacer todo, vamos a unir la otra tira, también igual vamos a dejar una libre y una libre, ¿sí? Y vamos a unir aquí, aquí y acá. Y así de esta forma vamos a tejer tres líneas. Esta sería la primera, la segunda y la tercera. Y ya que tengamos estas tres líneas, les voy a enseñar cómo tejer la estrella pequeña, que es la que va a ir en los centros. Entonces vamos a tejer tres líneas con 8. Y vean, si sienten que les queda muy jalado esto, métanle una cadenita más porque miren, aquí sentí, o hagan las más flojitas, dependiendo cómo lo sientan. Como que lo sentí un poquito jalado, se me hace que le voy a aumentar una cadenita. En lugar de 15, 16, para que me quede bien, bien estiradito y no se me vayan a hacer cazuelas. Pero ahí ustedes vean, entonces unirlas de acá y de acá. Y ya luego de acá y de acá, ¿sale?
A ver, les quiero decir, únicamente vamos a poner dos hileras de margaritas, de estrellas, porque ya me di cuenta que queda muy larga. Entonces nada más van a ser dos hileras. La primera la vamos a unir como habíamos quedado, de la parte de arriba y de acá. Y las de abajo, fíjense, las de abajo no le vamos a poner todo alrededor la cadenita. Únicamente va a ser la estrella y nada más van a llevar una cadenita, dos y tres. Y con la de en medio unimos a la parte de en medio de acá, ¿sí? Bueno, vamos a dejar todas así sueltas. Y ahorita les voy a enseñar cómo unimos las estrellas de en medio, cómo se teje. Y también la que va aquí en el centro, que ya me adelanté, ya tejí unas, que nada, van a ser unas rueditas muy sencillas para rellenar estos huecos. Y bueno, pues ahorita les enseño cómo se teje la flor. Y acuérdense, la parte de abajo no le pongan a todo alrededor cadenita. Se va a quedar así con tres. A la hora que ya unamos esta de aquí, ya vamos a ver si le metemos otra unión para acá. Y ahorita les digo. A ver, miren, la florecita del centro la vamos a tejer así. Cinco cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Cerramos en círculo. Subimos una cadenita y vamos a tejer en el centro, vamos a tejer 16 medios puntos. Siempre vamos a ir pisando la hebrita de inicio para rematar. Ya llevamos dos, la cadenita no la cuenten, ¿eh? Llevamos dos, tres, cuatro, así hasta tener 16. Los van apretando para que les quepa. 16 medios puntos, cerramos en círculo, aquí tomando el primero con un punto deslizado y vamos a tejer 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos un punto libre y prendemos en el que sigue. Nuevamente 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos un punto libre y prendemos un medio punto en el que sigue. Y así nos vamos a ir tejiendo. Al final tenemos que tener de estas orejitas 8. El último y prendemos aquí donde empezamos, ¿sí? Así es aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre hay que contar antes de empezar. Ahora aquí sobre la cadenita vamos a tejer 5 puntos bajos o medios puntos. Dos sencillos, ¿eh? 3, 4 y 5. 5 medios puntos y 3 cadenitas. Y nuevamente 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y al terminar este pico de la estrella o pétalo, hacemos, fíjense, hasta la parte de abajo hacemos un punto deslizado para que se marque bien. Y nuevamente repetimos, 5 medios puntos, 3 cadenitas. Y 5 medios puntos. Y así nos vamos a ir tejiendo nuestros 8 pétalos, 8 ondas, ¿sale? Miren qué bonita quedó. Y ahora vamos a deslizarnos hasta la punta del primer pico, de la primera. Sí, del primer pico. Miren, así con punto deslizado. Ya saben con qué puntada es con la que nos tenemos que pasar. Cuando queremos que nuestro hilo esté del otro lado, nos podemos ir así con un punto deslizado y vean, se disimula muy bien, no se ve y ya no cortamos, ¿sale? Bueno, ya llegamos aquí. Ahora aquí les voy a enseñar cómo vamos a unirla de una vez a la capa, al tejido con las estrellas grandes. A ver, miren, tenemos ya nuestras flores aquí, que parecen faldas hawaianas, todo así, pero ahorita que vamos a poner los centros que tejimos, los vamos a unir acá y ya nos va a quedar bien, ¿sí? Miren, aquí, por ejemplo, puse 6 cadenitas y 6 son 12.
12. Entonces vamos a prender aquí. Acuérdense que dejamos una, dos y tres y unimos nada más la parte de arriba de cada flor, de las tres, nada más la parte de arriba. Entonces vamos a unir aquí en el centro y en la orilla. En el centro, en la orilla, en el centro, en la orilla y en el centro, ¿sí? Todas van a llevar seis cadenitas, prenden, seis cadenitas, prenden. Las únicas que van a llevar más cadenitas va a ser esta y esta porque es el ancho. Yo cuando me puse la capita me quedaba muy apretada porque ya la había yo tejido de los brazos, entonces lo que tuve que hacer es aumentar un poquito las cadenitas de los lados para que se me hiciera más amplia la capita, ¿sí? Entonces vamos a empezar a unir. Voy a poner mi cámara aquí. Vamos a empezar. Aquí vamos a empezar con una onda que son 12 cadenitas. Y luego vamos a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a prender aquí, en este primero, exactamente a la mitad. Ahí prendemos. Y nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienen que fijarse que todas vayan del lado derecho, ¿eh? También estas, todas deben de ir por el lado derecho. Ahorita se ven raras, parecen arañitas, pero ya planchadas cambian mucho, quedan hermosas. Bueno, aquí ya tengo prendida. Tengo una libre y tengo prendida esta. ¿Se acuerdan que aquí les dije que eran más cadenitas? En lugar de 6, vamos a tejer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos aquí. Nuevamente 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos en el siguiente pico. Las voy a presentar, fíjense. Aquí son 6, prendemos y 6 nos regresamos. Y aquí 10 y 10. Ahora vamos a prender en esta mitad de aquí. Entonces vamos a hacer 6. Sí es importante que lo hagan encima de una mesa porque si no, si llega uno a hacerse bolas, ¿eh? Con tanta flor. Entonces así, miren, vamos uniendo y las vamos. Nos volvemos a regresar con 6, 3, 4, 5 y 6. Prendemos aquí. Ahora nos toca prender arriba, igual con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba. Y nos regresamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que yo quería poner en todas las mismas cadenitas, pero es que si le ponía más cadenitas en estas partes de aquí de la flor, entonces me quedaba muy floja. Entonces, lo único que necesitaba más larga era la de las de los lados, la de los costados, y ya me queda perfecto. Acuérdense que yo siempre todo lo tejo antes de presentárselo a ustedes para que ya sea perfecto, ¿sí? Bueno, ya prendimos ahí, ahora nos toca prender aquí en medio. Volvemos a hacer 6 y nos regresamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que sí está un poquito revuelta en la unión. Pero es que vale la pena, ¿eh? Porque queda tan bonita. 4, 5, 6. Queda muy bonita. Ahora sí, ya. Ahora vamos con la que son 10, porque ya nos toca prender acá. Entonces, ahora sí, 10 prendemos y 10 nos regresamos. 10 cadenitas y volvemos a prender acá.
Es que aquí tuve que amarrar hilo porque se me terminó. Entonces todas son de 6 y estos dos picos son de 10. Este, 10 prendes, 10 prendes. ¿Sí? Y todos los demás, 6 prendes, 6 prendes. Ahora vamos a hacer el otro que es de 6 prendo y 6 prendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendo la mitad. Uno, dos, ay. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y terminamos aquí en el pico, ¿sí? Podemos sacar el gancho y jalarle así para que no les cueste trabajo. Ahora, miren, ya tenemos ahí. Ahora, lo único que nos hace falta unir es de aquí hacia acá y de aquí hacia acá con 8 cadenitas, ¿sí? Ya tenemos todo prendido, ya nada más nos hace falta. Lo que podemos hacer es cortar nuestro hilo y volverlo a amarrar aquí, porque de otra manera nos tendríamos que deslizar y son muchos puntos. Entonces yo sí corté. Acuérdense que luego vamos a rematar todo el montón de hilos porque sí son muchos y para que quede muy lindo, ¿sí? Entonces lo voy a amarrar aquí, 8 cadenitas prendo y 8 cadenitas prendo y ya con eso termino de unir la flor del centro, ¿sí? Y ya la parte de aquí abajo de esta estrella nos va a quedar así suelta. Ya cuando planchemos nos va a quedar muy lindo y se va a ver muy bonito, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y a la mitad de acá. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos acá. Y ahora sí cortamos y jalamos. ¿Sí? Hay que rematar muy bien todos nuestros hilitos con la aguja y ya nos va a quedar así, miren. Y estas estrellas nos van a quedar cuatro picos sueltos. ¿Sale? Esto los vamos, ya cuando los planchemos se va a ver muy bonito y se va a ver muy bonito lo que nos queda abajo. Bueno, ya cuando tengamos todas las estrellitas en medio tejidas, nos vamos a ir a estos chiquitos. A ver, yo aquí tengo uno que todavía me falta tejerlo. Les voy a enseñar cómo se teje. Vamos a tejer. 5 cadenitas cerramos, subimos 3 cadenitas y tejemos 6 puntos altos. A ver, 6 caden, digo 5 cadenitas, 2, 3, 4 y 5 para el centro de nuestra pieza. Cerramos. Y ahora subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3 y adentro del círculo vamos a tejer 5 puntos altos. Ya con la cadenita serían 6, esta vez sí la vamos a contar. Son 3, 4, 5 y 6. Una cadenita y nuevamente 6. 6 puntos altos, una cadenita, 6 puntos altos y nuevamente una cadenita y nuevamente 6 puntos altos. Miren, ya terminé y nos va a quedar como un triángulo. Aquí terminamos con una cadenita y unimos. Y si ustedes se fijan, es un triángulo porque esta es cadenita, cadenita y una acá. Entonces son 6, 6 y 6. Ahora vamos a tejer medios puntos. Un medio punto en cada punto hasta llegar a la cadenita. Tres, cuatro,
5 y en la cadenita 6. Tres cadenitas y prendemos exactamente a la mitad de este pedazo, de este tramo que tenemos en el cuello. Con un punto deslizado, tres cadenitas, nuevamente medio punto adentro y nuevamente un medio punto en cada punto alto. 2, 3, 4, 5, 6 y hasta la cadenita. Tres cadenitas y ahora fíjense dónde vamos a prender. Vamos a prender a la mitad de esta cadena y la otra a la mitad de esta. Entonces, tres cadenitas y prendemos a la mitad de esta. Uy, estoy toda chueca ahora, eso. Ahora ya no le puedo. Bueno, ahí está. Ahora tres cadenitas y regresamos nuevamente al hoyito, ¿sí? Tejemos los puntos, los medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el del centro. Tres cadenitas y ahora vamos a prender en la otra cadenita de aquí en medio. Ahorita se ve así todo como arrugado, como que no se ve estiradito, pero ahorita que ya estiremos nuestro tejido se va a ver muy bien. Tres cadenitas y regresamos. Y aquí ya terminamos, hacemos un punto deslizado en el primer punto, cortamos, ay, y jalamos, ¿sí? Miren, y nos va a quedar de esta forma. Ahora miren, yo para rematar tengo una agujita de canevá que no esté muy gorda, que tenga punta para que pueda entrar entre el tejido y de esta forma yo remato muy bien. Voy metiendo mi agujita que también entre dentro del estambre. Ensarto mi aguja. Jalo. Corto. Dejo un pedacito muy pequeñito para que con un encendedor queme la punta, ¿sí? Va a quedar un puntito negro, pero preferible a que se nos desbarate, ¿sí? Entonces, así de esta forma, por eso lo vamos a hacer por el lado revés, el rematado. Así de esta forma no se nos va a desbaratar, aunque lavemos y lavemos nuestra prenda con el uso, que luego nos atoramos o le damos una jaladita. Y vean qué bien queda terminado y es la forma más fácil y más rápida de rematar. Bueno, vamos a planchar muy bien a vapor. Cuando planchen, vayan acomodando perfectamente. Vamos a planchar estrella por estrella, por el lado revés y por el lado derecho. Vamos a estirarla súper bien y con un trapito húmedo. Y vamos a plancharla muy ligeramente. No pongan la plancha muy asentada a la prenda, así, sino así ligerito por los dos lados, estrella por estrella, rematamos todos los hilitos y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues muchas gracias a todos por haberme acompañado en este lindo video. Espero que estén suscritas a mi canal y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.